Maestro, en la época suya, ¿usted registraba sus canciones? O sea, A veces, a veces. ¿Usted vivió de la música, maestro? No, 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 no. Yo trabajaba independientemente. ¿Usted le gustaba la música, tocar Mucho, yo y la... sí, yo tocaba trompeta. ¿Cómo eran las fiestas en esa época, maestro? Buena, fiesta de primera. Y después los carnavales eran aquí pelayeros. Los carnavales a San Pelayo, todo el mundo era directamente de Salo, de Sabana venían aquí a este pueblo, San Pelayo. ¿Usted puede decir que San Pelayo es la cuna del porro? Yo creo que sí. ¿Usted escuchaba otros pueblos que también tenían Oh, tradición no, de no, no, porro? no tienen, no sé, vocación así no tienen. ¿No? Yo salíamos a tocar por todas esas partes, Ciénega de Oro, pues, después pues, fuimos por ahí por el lado de Sincelejo, por la sabana esa aquí de Sahagún. Todo eso lo recorrimos nosotros. ¿Cómo le llamaban a las bandas anteriormente, maestro? ¿Le decían Bueno, papayera, no? no, 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 sí. Sin oficio, papayera, ¿no? Banda, una banda, bandita. Le decían bandita. Bandita. Y en la de aquí, ¿cómo le decían banda pelayera? Banda pelayera. Bueno, aquí sí, la respetaba pues los nombres esos. La banda de San Pelayo. ¿Qué músico recuerda usted de su generación que ya han fallecido, o sea, que fueron famosos? Hombre, Alejandro Ramírez, clarinetista de primera, ¿verdad? Alejandro Ramírez, Pablo Garcés, poco va a ser, tiene por ahí como 3 años muerto. El señor dejó muchos recuerdos también aquí en San Pelayo. Aquí se casó, aquí vivió y todo. Y tuvo un hijo que murió en Montería, Alberto Garcés. Maestro, ¿usted de dónde cree que viene la palabra porro? ¿Qué quiere decir porro? Se la debo porque yo no... porro, no sé de dónde vendrá eso. De porrazo. No sé, porro Pero cuando usted estaba niño, ya usted escuchaba era que era porro. porro, sí. Desde que uno se levanta aquí, oye, porro, es porro. No se oye más, sino porro, Porro. toco un porro y después dice, ¿qué porro es? Entonces, para distinguirlo, ¿no? ¿Usted cree, anteriormente usted escuchaba la palabra son? Es decir, tóquese un son, no sé qué. ¿Decían así? Bueno, Son de porro. todo eso, son, todo eso es música. ¿Usted cree que hay cuántos tipos de porro? ¿El porro paliteado y el porro tapado? Sí, ahí está Pau y Palillao. ¿Qué diferencia hay, maestro? Bueno, está Pau, meten la mano a bombo, ¿oíste? Y entonces cuando el tipo va a meter la muñeca para tocar bombo, limpiamente, se oye bombo mejor todavía, con mucha claridad. ¿Usted interpretaba música leyendo, maestro? ¿Usted leía música, Sí, partitura? cómo no, sí. ¿Cómo hacían los arreglos? O sea, por Bueno, voces o por unísono o cómo era. los porros se formaban un grupito, ¿no? Un grupito de jóvenes, y ahí se organizaba una orquesta o lo que fuere, y se oía la famosa, lo que se tocaba. Y estaba conformada como ahora. O sea, Mazo, bombo, redoblante, platillo, bombardino, todo. trompeta y Sí, clarinete. exacto. Banda pelayera entonces. Así se le llamaba, bandas Sí, banda pelayeras. playera. Pero usted no sabe de dónde vino el término papayero. Bueno, papayero será por aquí porque no sé el término ese. ¿Usted alcanzó a ver cuando tocaban con hojitas de Sí, papaya? también, sí, aquí se comenzó la hojita. ¿Fue aquí? Sí, aquí. Esa es otra forma distinta de interpretar el porro, ¿no? Bueno, distinto, sí, hojita ahí. Pero como se acomodan y van sonando sus vainas bien. Sí, Se acoplan, sí, se acoplan.
maestro, pero en conclusión, o sea, lo que se cree es que de pronto el porro pudo haber nacido primero con los tambores y con los pitos, ¿verdad? Con los pitos atravesados, pitos no, cabeza de cera, ¿no? Eso no, es otra clase de música. O sea, el porro nació fue aquí, con las bandas. Así las bandas. Y aquí en San Pelayo nació un porro. Aquí. Ajá. Porque los gaiteros de San Jacinto también tocan porro. Eso comenzaron múltiples. Después de aquí. Después de aquí. Solo lo había. Aquí donde había música era aquí en San Pelayo. Purísima. Por eso, pero de bandas. De bandas, claro. ¿Usted recuerda si las bandas tocaban valses? Fox, Trost, bueno, no Charles. Puedo decirte porque yo no me crié por ahí en esa región. Yo vine, que sé, ya un hombre de verdad. No, maestro, que si las bandas tocaban otros ritmos aparte del porro. Pero, si el ritmo es un cualquier ritmo, no puedo decirle ahí, pero de todas maneras se tocaba. Un valse. Pero ya era difícil de tocar a ver el título que Val se toca, porque y eso se vino con más fue ya últimamente, ¿no? Porque el nombre de los valses. ¿Qué música escuchaba usted cuando joven, maestro, en la radio? ¿Qué se escuchaba por aquí? Bueno, por aquí se escuchaba, no era así tanto como se dice comercial. Era, por ejemplo, un valse, toca un valse, como que me fue cada el nombre del valse, tristeza del alma. Es viejo. Que se tocaba muy bonito, pero ya después se corrompió esa vaina, que cualquier pendejo viene y inventa un valse y lo hace y lo manda a escribir. Ya por aquí hay muchos también que arreglan esa cuestión de valsa. Bueno, maestro, entonces, ¿y tocaban fandango también las bandas? Al comienzo era tres piezas, no salían de recuerdo yo que iban a tocar un fandango, no salía de tres porros, pero cuatro porros, así en esa forma. Ya después que se comenzó a regar la propaganda de las bandas. ¿Había luz de noche en la fiesta, maestro? ¿O era no, esa luz no fue después. Ya la luz no fue ya. ¿Cómo era la fiesta, maestro? ¿Cómo era la fiesta? Bueno, oscura y vendiendo velas. ¿Oscura, con velas? Sí, con velas, claro. Tocaban en las corralejas también. Corralejas, claro. Y aquí se comenzó la fiesta de los carnavales, tocando la fiesta esa. La música buena, que había aquí una banda buena. La banda Rivana de San Pelayo. Rivana, la Bajera y la Central. Esas eran las tres que hubo. Tres bandas, sí. Ahora sí hay más bandas, ¿verdad, maestro? No, no hay más nada. Sí comenzaron aquí tres o cuatro bandas. Aquí en Pelayo, en la actualidad. Maestro, ¿qué mensaje le deja usted a la nueva generación que escuchen el porro? ¿Qué le puede decir usted a mi pueblo? Pues que continúen, porque yo estoy ya listo. Ya tengo carro todo arreglado para viajar. ¿Cuántos años tiene en la actualidad, maestro? Yo estoy en 97 años. ¿Pasa los 100, maestro? Sí, yo creo. Sí los pasa. Maestro, ¿usted le da nostalgia de la música de antes? Hombre, cara, me duele altamente de tener unos años, muchos años, que si yo cojo y levanto un porrito por ahí, cae, y ya ese porro va para adelante. De memoria. Ah, de memoria. Ya. ¿De cuántos años tiene, maestro? 87. Ah,
¿Quién te dice? ¿Qué crees que pasó aquí en la fiesta? Chévere. Nunca la vengo y le senté ahí y me quedó buenísimo. Había tenido cinco conjuntos. Una banda, dos conjuntos de pitos y tambores. Equipo de sonido, dos acordeones. El hermano mío y otro amigo de Cadiz. Eso tocamos ahí. Todo amaneció. Maestro, ¿usted siente nostalgia por la música de antes? Sí. ¿Usted cree que la música de antes era mejor que la de ahora? No, no, esto no cambia a nadie. No. ¿Ah? Esto no cambia a nadie. No. ¿Cómo así? Como esa música, ¿no? La sí. ¿Por qué, maestro? Era que... Hombre, una banda de primera, una banda buena. Era ver la rochella por fuera, fuera de aquí, de aquí, como yo era otro aquí. Verdad, sí. Y de aquí, va a salir uno.